Muy bien, y vamos a cambiar de tema para hablar de la situación sanitaria que ocurre en la región del Biobío, también dar una mirada a lo que sucede en el país. Vamos a conversar con el doctor Marcelo Llévenes en una teleentrevista que vamos a realizar ahora y ya lo vemos en pantalla, ex director del Servicio de Salud de Concepción, también director ahí del consultorio Higgins. ¿Cómo le va, don Marcelo? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarles. Buenas tardes ya. Buenas tardes ya, exactamente, don Marcelo Llévenes. A ver, primero, hoy la región del Biobío arroja 152 nuevos casos. La autoridad local habla de una incipiente mejoría. ¿Usted coincide? Bueno, yo creo que todos tenemos expectativas de que las medidas de control adoptadas permitan una disminución de los casos a nivel regional. La verdad es que, tal como lo he señalado en otras oportunidades, el comportamiento que ha tenido la pandemia en el Gran Concepción, para decirlo, o en la provincia de Concepción y en la región, ha sido más bien de carácter endémico o con una conducta endémica, es decir, con una cantidad relativamente alta de casos persistente en el tiempo. Y la preocupación, evidentemente, yo creo que vino en la autoridad de algo que estamos diciendo hace tiempo, a propósito del incremento de la positividad que tuvimos, por lo menos en algunas comunas como la que en donde yo laboro, que es la comuna de Concepción, donde empezamos a observar mayor nivel de positividad en las tomas de muestras en los últimos días, en las últimas semanas, me refiero dos semanas atrás, empezamos a tener dos a tres semanas atrás ya un aumento de positividad que en el caso nuestro, como CESFAM, llegó en algún minuto casi al 30%, es decir, de 10 muestras que se tomaban, 3 resultaban positivas, de tal manera que además de un volumen importante de contactos estrechos y tal como señaló la autoridad en algún momento, también la circulación importante de personas, ¿no? Del virus a nivel de las familias, muchos casos familiares, y de tal manera que eso significa que no se están adoptando las medidas del caso. Sí. Ahora le pregunto, ¿por qué la región del Biobío está tan complicada? Ya hemos tenido cordones sanitarios, hemos tenido cuarentenas en Hualpén, en San Pedro anteriormente. ¿Llegaron tarde las medidas, doctor? Sí, bueno, por ejemplo, estas cuarentenas totales. Sí, yo creo que esto debió haberse planteado ya en el mes de abril, y tal como fue solicitado por la primera autoridad comunal, por lo menos de nuestra comuna de Concepción, y por varios alcaldes, en el mes de mayo ya había un llamado sistemático de las autoridades locales y de los que conocemos más el comportamiento de este tipo de enfermedades infecciosas, de la necesidad de hacer un control estricto en un primer tiempo, de adelantarnos a las situaciones más complejas que suponíamos que en algún minuto se podían producir. Porque lo que hemos tenido acá, a diferencia de Santiago, en que se produjo un gran acúmulo de casos en forma aguda en el mes de mayo especialmente, ¿no? Mayo, junio. En el caso nuestro ha habido un número importante de casos que se ha mantenido en el tiempo y lo que se produjo en las últimas semanas es un aumento de la positividad en los casos. Eso significa que están apareciendo casos ya positivos en forma más sistemática, y esos son los casos que van a empezar a saturar la red de atención hospitalaria. ¿Qué es lo que vemos que está sucediendo en estos momentos? Y hay una cantidad importante de casos activos que son alrededor de 2.000, casi 2.200, o sea, poquito más de 2.200. Sí. Solamente en la comuna de Concepción tenemos 442 al día de ayer. De tal forma que eso es una cantidad importante, porque sabemos que un porcentaje de población se va a complicar.
dentro de todos los pacientes que hacen la infección. De tal forma que en ese sentido yo creo que hay que insistir en las medidas que se han señalado en términos tanto individuales como comunitarios. Doctor, para nosotros... Sí, perdón. Sí. Le quería preguntar, ¿cómo ha enfrentado este proceso el CEFAM O'Higgins? ¿Han tenido pacientes, muchos que llegan allá justamente con síntomas de COVID, los derivan? ¿Cómo es el protocolo? Sí, en el caso nuestro estamos teniendo una cantidad persistente de consultas diarias. En algunos casos han llegado hasta 10 o 15 pacientes. Porque, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Recibimos pacientes de forma espontánea que nos consultan en el establecimiento con síntomas sospechosos o de personas que son contactos estrechos de otras personas y que eventualmente tienen la sospecha de estar iniciando síntomas porque tuvieron contacto con alguien que fue catalogado como positivo para el coronavirus, para el COVID-19. Ahora, lo que estamos haciendo, como le digo, es recibir en forma espontánea, pero también estamos buscando dentro de los contactos estrechos y también hemos tenido búsqueda activa en esto a propósito de las indicaciones que nos ha entregado el propio municipio o el servicio, para ir a buscar eventuales casos positivos asintomáticos que estén en otras áreas. Y eso nos ha permitido tener una mayor pesquisa, una mayor tasa de pesquisa, lo cual también nos permite ir controlando a personas que eventualmente podrían estar contagiando sin saberlo. Yo creo que, y lo otro que se ha producido es que la Seremi de Salud, es decir, el Ministerio, nos está transfiriendo mayor responsabilidad también a los establecimientos de atención primaria. En ese sentido, hemos también incorporado algún personal adicional que está haciendo mayor pesquisa, mayor detección, mayor trazabilidad, es decir, lo que estamos buscando es la mayor cantidad de contactos posibles que tiene cada persona que eventualmente se ha infectado y que está como positivo. Ahora, sí, adelante. Ahora si se están trasladando pacientes a Santiago, la autoridad dice que es producto de una estrategia preventiva, de que acá hay una red nacional y que no hay colapso, pero... los funcionarios de la salud aseguran de que por algo se están llevando a Santiago, porque la capacidad de camas está bajando día a día. ¿Podría llegar a un tope 100% en algún momento esto, don Marcelo? Bueno, la experiencia que yo tengo, por lo menos como exdirector de servicio y gestor de red, es que uno tiene que buscar la posibilidad de mantener protegida a su población. Y yo entiendo que si se están derivando pacientes para otros lados es porque se necesita dejar también una cantidad de camas que permitan abordar otros problemas de salud que también son críticos y que tienen pocos minutos a veces para poder ocupar, o sea, tienen poco tiempo disponible para poder ocupar esas camas. Estoy pensando en problemas asociados a las cardiovasculares, como un infarto masivo, complejo. Estoy pensando en una persona con un accidente cerebrovascular grave o personas que tienen algún traumatismo severo y que requieren cama UCI o cama UTI. Entonces, en esos casos usted tiene que tener o alguna complicación que se pueda producir de otro... De otra situación de orden quirúrgico, por ejemplo, necesita tener cama UCI disponible para poder atender esos pacientes que tienen complicaciones. Por eso que tiene que dejar siempre una cantidad. Hay que dejar de cama. Ese margen. Exacto, tiene que tener un margen. Y por eso que probablemente la autoridad local ha definido enviar los pacientes a otros establecimientos que tienen
más espacio disponible, más espacio de camas, me refiero a cama crítica. Sí, le quiero preguntar también su opinión en honor al tiempo, Marcelo, porque con todos los antecedentes que nos entrega, suena lógico entonces la modificación que hizo el gobierno, para muchos de manera tardía, porque creó confusión, de este plan Fondéate y dejar afuera a las comunas que están en cuarentena total de estos permisos de visitas para fiestas patrias. O sea, a ver, yo creo que lo más, primero lo más razonable habría sido tener cuarentenas como la que estamos teniendo originalmente para haber minimizado el número de casos, y estoy pensando en los meses de abril, mayo, a más tardar, ¿no es cierto?, haber tenido cuarentena. Segundo, que las cuarentenas aborden un territorio de movilidad habitual, como sucede en la provincia de Concepción. La gran mayoría de los que están en la provincia de Concepción se están moviendo dentro de distintas comunas, particularmente aquellas que son comunas en donde son más habitacionales, a comunas que son laborales, y los traslados se van produciendo entre esas comunas. Entonces, creo que lo más razonable en ese sentido, si usted va a hacer cuarentena, es que la cuarentena sea en la provincia de Concepción. Probablemente puede dejar algunos sectores fuera, pero el ideal es tomar a todo el territorio en donde se está movilizando normalmente las personas, porque aquí lo que observamos es que hay mucho desplazamiento y lamentablemente hay personas que, pese a que se les dice que no estén visitando en forma continua a sus parientes, eso lo vemos en la práctica, y hay un número no menor de personas que se contagian por visitas familiares que se ha señalado que ojalá se limiten al mínimo necesario para evitar riesgo de contagio a los parientes. Al final terminan contagiados familias completas. Hay que quedarse en la casa. Por eso que es necesario el confinamiento y ir identificando dónde está circulando el virus para poder controlarlo. Aumentar la trazabilidad, es decir, captar más posibles contactos que haya tenido cada persona infectada o cada persona que se detectó como positivo. De tal manera que en la medida que usted detecte más, logra confinar o logra controlar mejor. Marcelo, para redondear, por favor, porque ya tenemos que dar paso a otras informaciones, doctor. Así que, bueno, a cuidarse, a seguir con la mascarilla, lavado de manos, uso de guantes, para no pasar sobresaltos. Exactamente. Adoptar todas las medidas de control individual, ¿no es cierto?, y evitar la circulación innecesaria. Y yo diría ahí esencialmente el lavado frecuente de manos, el distanciamiento por lo menos a más de 1.5 metros entre persona y persona, evitar tocarse la cara en forma espontánea, especialmente si han estado circulando, el uso de mascarilla en espacios cerrados, abiertos y cuando hay transporte, ¿no? Yo creo que son medidas que ayudan a limitar el contagio entre personas y personas, pero particularmente mantener la mascarilla, mantener el distanciamiento mínimo y evitar la aglomeración en lugares que son particularmente que son cerrados. Muchas gracias. Y disminuir las visitas innecesarias. Lo pedimos, por favor, porque vemos cómo se producen casos secundarios a estas visitas innecesarias. Sí. Muchas gracias, así doctor que Marcelo Llévenes, por este contacto, gentileza con TVU. Gracias. Ok, que estén muy bien, que tengan muy buenas tardes. Gracias. Igualmente. Nos vamos a ir a una pausa comercial y ya volvemos.